Bendiciones, soy igual el Gamer y os traigo la guía completa, esta vez completa al 100%, con todos los alijos de datos, misterios, anclas, toda la vaina, toda la pesca del reino fragmentado de Ruinas de la Era. Vamos a pasar por todo, tendréis marcas de tiempo, incluyendo los nombres de cada uno de los misterios, por si solo os falta uno de ellos, lo que sea, así que pasemos a ello. Nuestro patrocinador Blazing Boost ofrece servicios de ayuda en Destiny para ayudaros a conseguir aquello que más queréis del juego, al mismo tiempo que aprendéis con ellos. Desde la incursión de Cámara de Cristal en dificultad maestro hasta las pruebas de Osiris, pueden ayudaros con todo lo que necesitéis y además, ahora contamos con un código de descuento de un 5%, Wild, como veis de fondo en pantalla, y lo podéis usar en cualquier actividad. Blazing Boost es patrocinador del canal desde hace más de un año y cuenta con más de 16.900 reviews positivas y un 5 de 5 en Trustscore, así que es el que más os puedo recomendar y si os interesa os dejaré un link abajo en la descripción. Antes de comenzar a buscar todos los coleccionables tendréis que haber desbloqueado todos los mods de la brújula, ¿vale? Todos los que os permiten desbloquear libre tránsito con toda la duración máxima, auténtica visión y demás. También tenéis que tener Cetro de Ager y os recomiendo terminar ya con las dos primeras balizas y regresar a este punto principal desde donde habéis visto que he empezado para hacerlo todo enseguido, ¿vale? Porque si no tenéis las balizas no podéis continuar con ello. Así que una vez hayáis hecho todo eso, nada más tenéis que seguir el camino de fondo en pantalla para obtenerlo todo. Eso sí, destacar también que los alijos solamente podéis verlos si activáis auténtica visión. Si veis que no os aparecen, se debe a eso. Y dicho eso, ya lo sabéis todo, ¿vale? El gameplay explicará el resto, así que os dejo con ello. Reconozco este lugar, aunque haya cambiado. Este alijo de datos contiene mis viejos registros de combate. Al principio del ciclo de maldición de la ciudad onírica, resistimos como jabatos. Pero ya solo nos quedaban los cuchillos contra los poseídos. Oímos voces. A nuestras espaldas se alzaba un mar de refuerzos de los insomnes. Salieron de una división entre los planos. Pensé que era nuestra salvación. Pero luego reconocí algunas de sus caras. Mis corsarios, amigos que ya habían muerto en batalla. El ciclo de la maldición volvía a empezar. Llevé a mis amigos a la muerte, una y otra vez. Sigamos avanzando. Sus puertas.
La primera vez que la colmena invadió este reino, encerramos a su emisario inmortal bajo esta torre. Ahora tú terminarás nuestro trabajo. Han estado aquí. Lo habrán manipulado. Sabía que sus secuaces se arrastraban entre los planos, pero si son lo bastante atrevidos como para dejar cosas como esta, se burlan de nosotros. Sabe que no podemos detenerla. Ella puede inundar los planos de tropas, y nosotros no podemos hacer nada más que resistir como podamos. Infesta el plano ascendente como las termitas infestan la madera podrida. Se extiende desde los confines de los mundos trono de sus progenitores. Para acabar con la colmena, tendrás que atacar su raíz, pues sin los dioses gusano, son tan frágiles como el cristal.
Un ritual de la colmena. Asegúrate de que no se lleve a cabo. Presencia de otras magas ejecutando este ritual más allá de los portales. Hay que detenerlas. Datos de este alijo están dañados. La colmena intentó acceder a ellos por la fuerza. Pasamos mucho tiempo asegurando estas líneas. Luego se metió Sibu Arad y de repente llegaron oleadas de la colmena hasta nuestras puertas. Los corsarios y las técnidas lo tenían todo controlado. Las cosas nunca se habían puesto tan feas, ni siquiera con la maldición interminable de un dragón de los deseos. Así que la colmena pretendía abrir...
Thank you.